Y podríamos resumir diciendo que una medicina del futuro, una medicina integrativa, tiene que ser una medicina segura, ¿no? Una medicina segura, que respete al organismo, que respete al paciente, que intente tener los menores efectos secundarios, ¿no? Una medicina humana en la que el profesional y el paciente sean capaces de estar interaccionando bidireccionalmente, mirándose, tocándose. Una medicina creativa en la que no solamente esté la pastilla por medio, ¿no? Porque hemos creado una cultura de para cada molestia hay una pastilla, ¿no? Nosotros podemos curar simplemente con nuestra forma de estar, podemos curar a través del arte, podemos curar a través de la manipulación, a través del ejercicio físico, a través de la dieta, a través de montones de técnicas farmacológicas que no es exclusivamente el medicamento. Y además, como último punto, yo diría que tiene que ser un tipo de medicina respetuosa, respetuosa con las personas, respetuosa con los animales, respetuosa con el medio ambiente. Una medicina que no contamine, sino que de alguna manera cuide, nos cuide a todos. Estás hablando de homeopatía. Hablando de empatía.